Fíjate, ya me pones a hacer la intro, bueno. Vale. Dale. Y hola, cracks, por más de leyendas de YouTube. Yo soy de Basit Hub. Y dejen un buen like, cracks. No olviden dejar su gran like, cracks, porque yo hago mis vídeos muy bien, cracks. Y dejen el like, cracks. El like, cracks. No, no, vamos a esta partida, cracks. Dejen like, cracks. Bromas de leyendas de YouTube, soy Tevancide Javoquito. Y después de las tonterías que vieron en los anteriores clips que hicimos Chaviguete y yo, cracks, entonces pues sí me di cuenta de una cosa. De una cosa que ya lo he visto en todos los videos desde que empecé en YouTube hasta ahorita. Siempre he dicho la palabra cracks. ¿Por qué? ¿Por qué digo siempre todo el tiempo la palabra cracks? Es que, no sé, siempre se me sale esa palabra para acordarme cosas, para acordarme frases. Entonces, pues nada, ya Chaviguete, desde que ella me ha pedido mucho que no dijera tanto eso, porque ya se está volviendo un poquito incómodo. Entonces, pues yo vengo aquí siempre a mejorar en todo lo que hago. Entonces, pues voy a seguir mejorando en todo lo que haga, diga y juegue cracks. Y acabé de decir ahorita la palabra cracks. Pero no importa, de vez en cuando voy a decir cracks porque ustedes siempre serán unos cracks, bromas de leyendas. Ahora sí, con el gameplay que vamos. No, es que está horrible. Cada vez que inicies un juego, siempre empieza a mirar videos de personas que jueguen hartísimo. Porque para empezar así de una, decir, ah, bueno, está lagando. Es horrible. Y ustedes ahorita lo verán. Así que, un likecito gigantesco, cracks, porque ustedes son los mejores. Y gracias por todo el apoyo y cariño que me han dado. Entonces, vámonos con tal. Vamos, muérete. Vamos. Pucha. Vamos. No te rindas, vamos, tú puedes. No te rindas. Vamos. Vamos, güey. Pucha. Vamos. Vamos, muérete. Vamos. Vamos. Oh, pucha. Vamos. No se muere. Esto rápido. Joder, pucha, me está disparando. Vamos, güey, pucha, maldita sea. No te mueras. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh! Sube. Pero cómo no puedes subir. Vamos. Vamos, ahora sí. Vamos. ¡No! ¡Maldito imbécil! Vamos. Vamos a hacer este puente rápido. Vamos. ¡Vamos, equipo! ¡No! Subimos aquí. Pucha. Vamos. Pucha, no te puedes. Imbécil. Vamos. Pucha, ¿no tienes la meta? No, esto no tiene que poder. No. Pucha, no. Pucha, vamos. Thank you.
como ustedes vieron, Crash, de verdad, es muy difícil. Perdóname por todos esos cabreos que tuve, Crash, es que de verdad. Esto es muy difícil, esto es muy difícil y pues hay que practicar, y nunca rendirse. Pero ¿será que podemos tener alguna victoria siendo uno de los Zapsos? Así que no sé qué vaya a pasar. Bueno, cracks, aquí estamos en la primera partida. No, mentira, no estamos en la primera partida. Siempre digo que estoy en la primera partida, pero no estamos en la primera partida. Ya llevo un montón de pinche partidas asquerosas. Bueno, ya cogimos todo esto rápido. Lo que estoy practicando hartísimo es coger rapidísimo el loot para que no me caigan tan rápido los enemigos. Porque es que los enemigos llegan a rushear y baila, te arruina la partida. Ya uno queda súper aburrido. ¿Dónde podremos encontrar nuestra primera víctima? ¿Dónde habrá nuestra primera víctima? La primera víctima, ¿dónde estará la primera víctima? Primera víctima. ¡Uy, uy, uy, uy! No me di cuenta que tenía otra trama. ¡Vamos! ¡Hijo de pucha! Es una concentración asquerosa. A ver. Voy a esperar a que ellos dos se maten. ¡Este aprovecho! ¡No! ¿Cómo fue? ¿Cómo se salvó? Se pichurre. ¿Cómo se salvó? ¡No, cracks! Tengo los tres flancos. No puedo creerlo. ¡Hijo de pucha! Me van a restrezarme, me van a hacer un sándwich, pero bien sándwich con jamón, queso, lechuga. ¡Vamos! ¿Y el otro? ¡Me cayó el otro! ¡No puedo creer que les haya ganado, cracks! ¡No lo puedo creer! Necesito encontrar una buena espada para encontrar, porque ya queda solamente tres. Entonces esperamos que la podamos ganar, porque ya tiene muchos versus uno versus uno y todas las he fallado. Y tenemos aquí una pecherita de diamante que me va a servir de muchísimo. Por favor, es que de verdad, cuando tengo el mejor loot, es cuando pierdo. Pero esta vez no. A ver qué va a pasar, no sé. Tengo todo el apoyo de ustedes. Vamos, equipo de yo solo. Equipo de yo y usted. No encuentro nada por aquí. A menos tenemos un casquito, ya tenemos de diamante. Mira, allá hay uno. Está lejitos, ojalá no tenga flechas. Vamos, cogemos esto todo rápido porque es que esto manes tiene puntería, pero la mejor. Puntería de los cojones, a ver. No estoy muy convencido con esta espada que tengo. Los otros ya deben tener una mejor espada. Necesito encontrar algo. Algo más bacanito, algo más sabroso, algo más. Hacemos esto rápido antes de que me tiren flechas, antes de que me tiren nieve, porque es que descubrí que tiene nieve, bolas de nieve. Solamente somos yo contra él. No me di cuenta. No me di cuenta que era lo mató. Es que el otro se cayó, no me di cuenta. Tengo mucho miedo, cracks. Esto va a ser un combate mortal a muerte. Debí aprovechar que se cayó y se comió esa man que está en la esquina. No soy pelotudo. Por favor, si llego a perder esto, sí fue por mi culpa. Porque debía atacarlo cuando cayó. Cuando cayó, debí haberlo atacado porque ya se le habrá caído, se le habrá quitado corazones de oro o algo así. Pero es que hasta ahora, como ya estoy aprendiendo a aprender. Estoy aprendiendo a aprender muchísimo este juego. De una, vamos, equipo. Vamos a ganar. Con todo, equipo. Vamos. Él tiene una espada de hierro, pero yo tengo diamante, pechera de diamante. Vamos. Se está comiendo con la manzana. Aprovechamos. Vamos. Lo tiramos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Bien! No puedo creer que la haya ganado. ¡No puedo creer que la haya ganado! ¡Por Dios! Ahora sí, vamos con la otra partida. Listo, crash. Vamos a empezar ya la partida. Dios, es que la otra partida de verdad no sé si haya tenido suerte. Porque es que me pudo haber matado, pero no sé cómo pasó en la otra partida. Pero espero, podemos ganar esta. Si voy a tener dos seguidas, es que esto sería una locura. Sería una tremenda locura que pudiera tener dos partidas ganadas. Seguidas, vamos. Vamos, aprovecha más que este man está distraído. Vamos. Muérete. Bueno, bien. Bueno, es cualquier rapido, es esto. Siempre me rasquiña en todo lado, en las vueltas. Ahí, a ver, listo. Bueno, aprovechamos estos zapaticos, este pantalón, nieto. Y tengo mucho miedo con el que está allá. Ay, rápido, está haciendo puente. Corre. Vamos. Güey, pucha. Lástima, vamos, no lo puedes perder. Vamos, tú puedes. No te rindas. Vamos. ¡Vamos! ¡Bien! Pucha, yo no sé cuánta vida le quedaba. Es que yo no me di cuenta si en la partecita de arriba está la salud. A ver si... Porque es que si yo me di cuenta a ver cuánta salud le queda, ahí sí uno se motiva más a atacar. Pero uno piensa, no, ya perdí. Es que me da mucho miedo caer en esto. ¡Ah, estos cofres son nuevos! Están muy bacanos. ¡Ay, güey, pucha! ¡Usa las alas! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Uy, pucho! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Esto sí es! ¡No, no, no! ¡Te ponga nervioso, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Pucha! ¡Casi me mataba! ¡Casi me mataba y sin pechera! ¡No tenía pechera, este man! ¡No tenía pechera, cracks! ¡Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¿Cuántas? ¡Ah, quedan dos! ¡Quedan dos, quedan dos! ¡Vamos! ¡Solamente yo contra él! ¡Por favor! No tengas flechas, por favor. Te lo suplico, no tengas flechas. Crack, se está empezando. Pero Teban, ¿tú puedes coger el otro puente? Eres imbécil. No, 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 es porque estoy practicando aquí a construir el puente rápido. Pero sin matarme, por supuesto. ¿Dónde estará el pichurrín? Toca tener mucho cuidado porque llega a aparecer en cualquier parte y... No, no. Listo, voy a irme aquí. ¡Ay, está abajo! ¡Está abajo el pichurre! ¡Está abajo el pichurre! Increíble, me iba a pegar tremendo. A buscar. ¡Ay! Y se viene. Vamos, vamos, vamos. Pucha. Toca estar siempre pendiente de la espalda. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Y bueno, ustedes como ya vieron toda esta locura que pasó delante. Es que yo siempre me voy hasta el OBS. Tengo que mirar hasta la pinche cámara. Bueno, aquí, no, estoy súper feliz, contento de que hayamos obtenido estas victorias, cracks. De verdad, estoy súper feliz. Me siento... Hay que seguir practicando muchísimo, toca seguir practicando muchísimo, porque aún falta muchísimo por mejorar. Yo estoy viendo los videos de Chubiquete, pues, si quieren ir a su canal, cracks, pues, porque ahí él es ya... Ya es un profesional en el Macross, entonces, si quieren mejorar ahí pueden ver sus videos, pero de verdad, voy a seguir practicando y seguiré trayendo esto al canal, porque este juegazo siempre será lo mejor. Así que, gracias por todo su apoyo, cracks, ustedes son los mejores. Chao. So we're gonna take back everything and lose it all.